ataque. ¡Abajo la cabeza! ¡Ataque! 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 ¡Ataque!
Genaro Picotti. Tanque, ¿qué faltó para llevarte la victoria? Faltó tirar golpes. Un rival que se me complicó un poco por el estilo de que golpeaba y se metía. Hubo varios cabezazos, pero más que nada me faltó condición y me faltó tirar más golpes. Sí, porque en el primer round parecía que la pelea iba a ser tuya, ¿no? Sí, de hecho lo conecté con varias izquierdas, pero no nos alcanzó rematarlo. Pero pues siento que no perdí, pero tampoco gané. Creo que hubiera sido justo un empate. La mañanita de la gente. Quiero darle gracias a toda la afición, con todo cariño, por todo el aprecio que me tienen. Y pues la verdad, me sentí muy bonito al que me cantaron todas las mañanitas, la verdad. Muchas gracias a todos. Y fue lo más bonito de esta noche. Tanque, y a la afición le vas a deber la victoria, ¿no? Le vas a deber la victoria ahora a la afición. Sí, le debo la la clave, Tico, para la victoria. Equipo de trabajo, Chino, Zurdo, Martincillo, Juan Pablo Peñuelas, gente Peñuelas. Me la robaron. Trilogía. Trilogía, huevo. Ah, ya me dijeron que lo van a bajar. Aparte, voy a bajar después otra vez. No, pero sí, un equipo muy grande, la neta. Digo, los Peñuelas, el Zurdo Valle, el Chino, el Chino, los Parry. Compañeros, gracias. Estos son los compañeros, campeón nacional de la universidad, futuro campeón nacional de Copa, todos el equipo estamos, la verdad. Llevo a las compas, la verdad.